Muere el joven apuñalado en una pelea en Santiago. Ha muerto el joven de 31 años que la mañana del lunes resultó herido en una pelea a navajazos en pleno ensanche de Santiago de Compostela. El deceso ocurrió en las últimas horas en el complejo hospitalario de Santiago de Compostela, CHUS, donde había sido ingresado con heridas de extrema gravedad. En este hospital permanece uno de los dos supuestos autores de la agresión, también herido grave. Los hechos sucedieron pasadas las 7 en punto en la calle Santiago de Chile, en las inmediaciones de una discoteca, una cafetería y un gimnasio. La pelea comenzó por motivos que se desconocen. Cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, y una ha perdido finalmente la vida. Poco después de los hechos, la Policía Nacional ya había detenido a dos hermanos como presuntos responsables del crimen. Uno de ellos es el segundo herido de gravedad. El otro pasó hoy a disposición judicial. Y para él la jueza ha decretado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el otro arrestado está en libertad policial hasta que su situación médica permita tomar una decisión al juzgado de instrucción número 1 de Santiago. Como el auto fue dictado antes de que se conociese el fallecimiento de la víctima, la titular del órgano judicial competente investiga al detenido por un delito de tentativa de homicidio-asesinato. En cuanto se formalice el deceso, el delito investigado será de homicidio-asesinato. Desde la discoteca La Grandota, en cuyas inmediaciones ocurrió el suceso, han asegurado que en ningún momento hubo pelea en el interior del local y han apuntado que los presuntos autores son dos hermanos que tenían el acceso prohibido desde hace tiempo. Según la gerencia del local, el acompañante que iba con el fallecido intentó mediar pero recibió también cortes en los dedos. En su caso, las heridas fueron leves y fue dado de alta en la misma mañana. La discoteca ha salido al paso de algunas de las informaciones publicadas y ha rechazado que hubiese 20 implicados, que existiese motivo amoroso alguno, o que tenga que ver con bandas latinas. La policía se encargará de esclarecer los hechos, y todo el personal de la discoteca, incluidos testigos, han colaborado desde el primer minuto para solucionar cuanto antes este desgraciado suceso. Rematan el texto, difundido antes de que se conociese la muerte de la víctima.